Hola a todos, socios de la Real Liga Naval Española, amigos modelistas. Mis primeras palabras de esta charla, desde este confinamiento al que nos vemos obligados, es expresar mis mejores deseos de una recuperación para todos lo antes posible. De una recuperación de nuestra vida normal, de nuestra vida cotidiana, de nuestras actividades diarias. Por supuesto, para todos aquellos que estén afectados o tengan un familiar, un amigo que haya sido afectado por la enfermedad, solo quiero desearle que cuanto antes se recuperen y que podamos volver a lo que nunca debimos perder y que tanto echamos menos. Mi charla va dedicada al modelismo. Para mí, el modelismo es una pasión y lo que deseo es que para cualquiera de los aficionados al modelismo o de que aquellos que inicien se convierta en pasión. La pasión de crear algo. Crear un modelo a escala de un barco, en general de todo, de cualquier modelo a escala, pero nosotros como buenos amantes de la mar nos centraremos en el modelismo naval. Crear un modelo a escala es crear algo, o sea, es copiar, pero sacar de unos trocitos de madera, de unos trocitos de metal y de un montón de hilo de todos los tamaños, crear algo que tiene su propia vida, tanto si es para guardar en una vitrina como si es para usar en un estanque como el modelismo navegable, ¿no? En definitiva, estamos construyendo un barco. Aunque sea pequeño, estamos construyendo un barco. Sabemos que nunca cruzará el Atlántico, sabemos que nunca navegará, salvo que en los casos de los radiocontrolados, pero estamos construyendo un barco. Y eso es algo que para los que nos gusta la mar es algo especial. Desde los barcos más elementales que explicaré ahora más adelante, hasta los grandes modelos que hacen los modelistas con sus talleres completos de herramientas, sigue siendo la misma idea, es crear. Dado que estamos hablando de crear un barco basándonos en un modelo y sobre todo estamos hablando de hacer un barco en miniatura. Bueno, recordar que lo que hoy es un hobby para nosotros no siempre lo fue. Hace 200 y muchos años, al final del siglo XVII y durante todo el siglo XVIII, el modelismo, entre comillas, naval, era una necesidad. Los constructores de barcos tenían que exponer a los monarcas europeos cuál era la nueva innovación en la construcción, cuál era el nuevo tipo de barco, cuáles eran las ventajas de las nuevas unidades de las armadas. Para hacerlo no había mejor forma en aquel momento, no existían los planos ni mucho menos digitales como hoy, no había mejor forma en aquel momento que hacer una maqueta, un modelo. Le voy a llamar modelo más que maqueta porque realmente estos modelos de arsenal, que es la definición exacta de ellos, todavía hoy, muchos cientos de años después, siguen fascinando por la pureza de sus detalles, por la riqueza de todo el trabajo que llevan. Hay que tener en cuenta que estos modelos realmente los usaban para que el rey entendiera lo que se le estaba proponiendo, ¿no? Y debían ser una réplica de lo que luego llenaría sus armadas y sus flotas mercantes. Entonces partimos de que nuestro hobby de hoy, nuestra pasión de hoy para los modelistas, empezó hace muchos años como una necesidad. Yo recuerdo a todos que en el Museo Naval de Madrid existe una muy importante colección de modelos de arsenal. Quien la conozca sabe de qué hablo y el que no la haya visitado, yo le invito a que, sobre todo si vive en Madrid, la visite. Porque si le gusta el modelismo naval, le va a convertir esta exposición, puede que sea el empujón que necesita para de verdad dedicarle mucho tiempo de su vida, porque al final esto necesita mucho tiempo, a convertirse en modelista naval. Otro detalle que me gusta matizar antes de empezar a hablar de técnicas de modelismo es la diferencia entre maqueta y modelismo, o sea, entre maquetismo y modelismo o maqueta y modelo naval. Dado que nos vamos a centrar en los modelos de madera, el modelismo de plástico se puede hacer la de las maravillas, pero no es el tema que realmente nos satisface. Vamos a hacer modelos navales. La diferencia entre maqueta y modelo es los detalles. Es la dedicación y es la pasión que le haya puesto el modelista a esa unidad. Una maqueta, que la venden en todas las tiendas de España, lamentablemente cada vez menos debido a que es un sector que no da unas rentabilidades importantes, una maqueta la hace cualquiera. De hecho, una maqueta sale de una caja
lleva todas las piezas precortadas, lleva todos los hilos para la maniobra y para la cabullería, lleva todos los pequeños detalles, lleva las cureñas de los cañones, lleva los tubos de los latones. En definitiva, no falta una sola pieza para poder hacer una maqueta. Lo que le falta a esa caja es el alma. El alma de un modelo. Y ese alma solamente se consigue y solamente la pueden hacer los modelistas que de verdad les gusta y se documentan. Por eso es importante que cualquiera que se quiera iniciar en esta pasión, primero se documente, que lea muchos libros de historia naval, que coja todas las fotos que encuentre en internet de detalles de herrajes y de maniobras y de poleas y de barcos antiguos, porque de ahí luego convertirá esa maqueta que ha comprado en un kit, en una tienda, la convertirá en un modelo. Y a partir de ese momento ya no querrá comprar más cajas en las tiendas, ya las hará, pues como hacemos los modelistas con cierta experiencia, que es buscar los planos. En el Museo Naval también se venden un montón de planos, o en librerías, y comprar el montoncito ese de madera del que luego sale un casco, del que luego salen unos mástiles o unas cofas. El montoncito de piececitas de madera que luego son las poleas, luego son las bigotas, luego es todo lo que es el barco. Y también hay metal, también lo comprará. Pero el caso es que no comprará una caja más a partir de que haya hecho un modelo y no una maqueta. Como es obvio, nadie ha hecho su primer modelo naval sin haber hecho su primera maqueta, en el sentido de los términos que he detallado hace un momento. Vamos a hablar para aquellos modelistas o aspirantes modelistas no iniciados demasiado en la técnica, que no para aquellos ya con mucha experiencia, a los que yo jamás osaría darles ninguna idea. Vamos a hablar de cómo se empieza un barco desde la maqueta. Para mí, lo más difícil de hacer un barco, aunque parezca raro, es el casco. El casco es esa parte en la que te puedes desengañar y dejarlo todo a medias. Es la parte en la que es más fácil que te equivoques, en la que es más fácil que se rompa algo y no lo puedes rectificar. Una arboladura, como esta que tenéis aquí a mi lado, es muy fácil de hacer, entre comillas. Es muy laboriosa y necesita de ser un modelista que ya haya tenido experiencia en saber cómo eran los barcos de verdad, porque casi ningún plano te indica cómo hay que adujar un cabo. Pero bueno, esa es otra parte de la charla más adelante. Hablamos de las maquetas y hablamos de los cascos de las maquetas. Hay dos técnicas para desarrollar los cascos. Una es la de cuaderno maciza con falsa quilla y otra es la de construcción tradicional, que es una réplica de la que se usaba en los barcos de verdad. Cuadernas que parecen, hablando en un argot simple, costillas, sin huecas entre ambos extremos de la cuaderna, que luego necesitan una serie de aderezos, vaos, durmientes, puntales para construir. Pero no es esa la técnica que vamos a hablar ahora. Vamos a hablar primero de la técnica de la cuaderna maciza y de la falsa quilla. Es la mejor porque es la que más rigidez va a dar a un barco a la hora de forrar el casco, que luego explicaré cómo hay que forrar el casco. Para explicarme mejor todavía de lo que es una cuaderna maciza, he bajado de internet una imagen que quiero enseñar. Esto son cuadernas macizas. Esto es la falsa quilla. Pero es obvio que esto no es un modelo naval. Esto es una maqueta. Me explico. La diferencia entre eso y esto es muy notable. Un modelista va a construir una cuaderna como está construida esta, con su quilla, su falsa quilla, sus varengas y todo lo necesario para construir. Luego apuntalará. Pondrá los puntales, los vaos y los durmientes y poco a poco irá subiendo cubiertas. Pero vamos a centrarnos en la primera parte, en la de la cuaderna maciza. Es recomendable hacer eso porque la alineación entre la quilla y las cuadernas macizas es muy fácil de conseguir con un simple perfil metálico que nos dé los 90 grados que necesitamos para cuando estamos encolando. Una vez que estamos encolando esas cuadernas macizas a la quilla, las hemos terminado de encolar, las hemos dejado hechas, tenemos una estructura mucho más rígida que la que nos daría la otra imagen que he enseñado. De esa forma, podemos empezar a forrar el casco. El forro del casco se debe hacer a base de unos listones que podemos comprar. Sí, de hecho, vendrán en la caja y afortunadamente en la caja viene una escala, aunque tampoco son mucho de fiar, salvo algunas grandes marcas, ¿no? Debemos prestar atención en que cuando se forra un casco hay que empezar por una línea maestra. Normalmente viene marcada, bien, tiene referencia con la línea de agua,
para empezar, y a partir de esa línea, a partir de ese punto, se van poniendo forros hacia arriba y hacia abajo. La primera parte es muy sencilla, prácticamente no hay curvas, pero todos sabemos que los cascos tienen curvas, tanto de entrada como salida de aguas. Entonces, afortunadamente, con estas estructuras de cuaderna maciza y quilla, tenemos una resistencia añadida porque hay que forrar el casco. Y cuando hay que forrar el casco, hay que usar madera de como esta que tengo yo por aquí. Esto es un listoncito para forrar un casco. Los hay de todos los colores, de todos los materiales y de todas las medidas. Es importante centrarse, de hecho, cuando estamos comenzando maquetas, se vendrá. Es importante centrarse en las escalas. Los árboles de antes ni los de ahora tenían 3 metros de grosor, 3 metros de diámetro, y por lo tanto, si el forro, la traca que se llama, que ponemos al casco, está desproporcionada, pues ya no nos da la idea real de lo que es el barco. Bien, ¿cómo doblar? Bueno, vamos a poner, hay que empezar por una línea, ya lo he dicho. Se fija esa traca inicial, se pega fácil, se suele usar sargentos, pero ahí, según vamos acercándonos hacia la quilla, vamos a tener que ir doblando esas tracas, tanto a proa como a popa. Las técnicas para doblar los listones de forro de los cascos, hay muchas. Básicamente las que más se fomentan, yo creo que por motivos comerciales, es las de plegados a base de pequeñas maquinitas que venden, pero yo personalmente he usado siempre, en cuanto adquirí un poco de experiencia, una mucho más elemental y que a mí me ha dado muy buen resultado, sobre todo para la zona de aguas donde más curvas son los cascos, ¿no? Donde más forma tienen, que es la del soldador eléctrico. Y me voy a explicar. Estas listones de madera suelen ser maderas manejables pero duras, son resistentes. Necesitamos doblarlas con la garantía de que no van a volver a su sitio, no van a tensar la estructura del barco, sobre todo cuando estamos haciendo barcos con cuadernas tradicionales. Y para eso es preciso humedecerlas. Yo lo que hago es que las pongo en un recipiente con agua, una parte de ella, no mucho, solamente cuando vengo a trabajar, solamente en ese momento no las dejo permanentemente. De forma que cojan algo de humedad. Y con un soldador eléctrico y sujeto a un gato normal y corriente de modelismo pequeñito, no hace falta, no necesitamos más, solo para que esté sujeto el soldador, lo que hago es que voy dándole tocando la parte de atrás del soldador con la madera a la vez que voy forzándola. ¿Eso qué hace? Sí, hay que tener mucho cuidado para no quemarla, pero al irla calentando con el soldador que se va secando, consigo que cuando la he doblado está húmeda y mientras está secando sigue estando doblada. De forma que cuando he terminado de secarla, tengo la curvatura que quiero para la forma de la mura, por ejemplo, que es donde suele haber bastante problema, ¿no? Cuando vas a instalarla en el barco, cuando vas a ponerla junto a las demás tracas, no encaja, es tan sencillo como volver a hacerlo. Se vuelve a mojar, se vuelve a pasar por el soldador. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo porque cuando se ponen estas curvas siempre suele ser al final de cada madera, de cada listón, y las manos están muy cerca del calor. Entonces hay que tener cuidado con eso. Os recomiendo que uséis un alicate que no muerda, un alicate plano, y irle dando la forma adecuada para cada una de las amuras, para cada una de las líneas de agua, de las aletas también, depende del tipo de barco que uséis. Por ejemplo, este galeón que tengo aquí al lado solo tuvo problemas en las amuras porque la popa es plana. Pero básicamente la técnica es esa. Necesitáis doblar las maderas con humedad y calor. Para mí me ha funcionado siempre muy bien esa técnica. Entonces tenemos que hemos hecho una estructura de falsa quilla con cuadernas macizas, todas a 90 grados, perfectamente alineadas, y hemos fijado un par de tracas iniciales para darle la forma al casco, las más fáciles. Mi recomendación es, para que no el barco no se deforme con la tensión de la madera, es hacer 5, 6, 7, depende del tamaño del barco, 5, 6, 7 tracas a partir de la principal para arriba y para abajo, que son las que menos curvadas van a ir y son las más fáciles de poner. Entonces ponemos esas tracas. Muy importante usar buenos sargentos de plástico, no de metal, y yo soy partidario de ponerle los clavitos pequeños que podemos encontrar en cualquier tema de modelismo, irlos clavando ya, pero clavándolos de forma que parezca que son los que se pusieron en realidad en el barco original.
¿no? Luego, si luego hay que embrear el casco o pintarlo con algún color específico, bueno, no pasa nada. Pero de momento, si se va a dejar en madera viva, queda muy bonito. Tener en cuenta una cosa importante al forrar el casco. Las tracas no pueden ir todas desde el mismo comienzo hasta el último. Tienen que ir alternas porque las maderas se iban colocando alternas. O sea, no había una madera de 35 metros de larga para un navío, para un galeón normal, que llegara del lado del casco, luego tenía que ir cortada. Al hacer esos cortes, procurar siempre encajarlo en cada cuaderna, que no se os quede entre dos cuadernas, porque entonces no vais a poder sujetarlo. Esa es la primera parte de forrado del casco. Luego, hay modelistas que con las maquetas incluso vienen recomendando los planos que en las partes más pronunciadas de las amuras lo que proponen es forrar. No es mala idea para una maqueta, pero siempre recordad que en un modelo naval no era de verdad así. No es mala idea para una maqueta forrar con madera de balsa en las primeras cuadernas, la primera y la segunda, quizás hasta la tercera, depende de la forma de cada barco, forrar de madera de balsa y antes de empezar con el forro del casco, perdón, rellenarlas de madera de balsa y antes de empezar con el forro, cortar y lijar para darle la forma que tendría macizada. Entonces, a partir de ahí, lo que hacemos es seguir igual que hemos dicho antes. Conseguimos meter los finales de cada o los comienzos de cada listón sobre esa balsa, con lo que es mucho más fácil de pegar para aquellos que no tienen experiencia en este tipo de trabajos. Los experimentados lo hacemos de otra manera y lo explicaremos en la siguiente técnica. Bueno, pues si hemos seguido esas pautas, hemos rellenado las amuras del barco con madera de balsa, la hemos igualado a la forma que tendrían de cuaderna a cuaderna, hemos apoyado correctamente las tracas de forro desde el principio hasta el final del barco. Nuevamente yo, por manías, prefiero empezar de quilla desde la proa hasta la popa. Ahí encontraréis que a veces resulta más fácil hacerlo al revés por el tema de las formas del barco, eso no tiene ninguna importancia más que el gusto personal, ¿no? Yo prefiero seguir la tradición y hago, pues, empiezo por la parte más difícil, quizás porque así me harto menos, ¿no? Entonces, si tenemos todo esto hecho, hemos forrado bien, hay que rematar muy bien el tema de las formas de agua del barco. Normalmente, si se ha puesto todas las cuadernas bien alineadas, no tiene por qué haber ninguna marca, pero aquí es cuando viene el repaso de lija del casco. Afortunadamente hemos elegido el modelo tradicional, que es cuadernas macizas con falsa quilla, y tenemos una estructura lo suficientemente rígida como para que trabajemos con confianza, para que no nos preocupemos mucho de que se nos pueda deformar sobre la marcha o al lijar o al forzar alguna cosa. Lijaremos el casco, lo dejaremos bien acabado, miraremos bien a lo largo, como si estuviésemos mirando un espejo a lo largo de las líneas. Y cuando se ha terminado, yo recomiendo no dar ningún tipo de tratamiento al casco que no sea un buen tapaporos, para evitar que cuando sigamos trabajando con el barco, como vamos a seguir con él, se nos pueda dañar. Cualquier marca de pegamento que nos caiga, que se pueda incrustar absorbida por la madera, ¿no? Entonces un buen tapaporos y no hacemos nada más de momento. Luego a lo mejor incluso si hay que chapar el barco con piezas de latón que imitan el cobre de entonces, bueno, pues ya lo haremos. Pero recomiendo eso dejarlo para el final. Lo más importante ahora es tenemos el casco terminado, lo lijamos bien, le damos un tapaporos y nos ponemos con el resto del barco. Primera parte después del casco es la cubierta. La cubierta principal, si es que en la maqueta que hemos comprado no existe una más baja, una batería, que si estamos hablando de cuadernas macizas es raro que lo haya. La cubierta principal, aquí repito lo que he dicho antes, las maderas que se utilizaban para construir estos barcos no tenían 30 metros, ni 35 metros, ni mucho menos los árboles de entonces ni los de ahora. Eran maderas, eran piezas que se hacían a escala. Y yo recomiendo que se siga esa línea para hacer bien la cubierta. Recordar, la tablazón de la cubierta va por tablas alternas de cuaderna a cuaderna. Nunca pongáis un corte de tabla al lado de otro porque eso no era real. Y es importante, cuando estéis poniendo la cubierta, es importante, como he dicho antes en el casco, poner en la unión de cada una de las tablas de la cubierta, poner
cuatro clavitos. En realidad son cuatro alfileres, pero son clavitos. Son clavos de latón que se suelen vender en las tiendas especializadas, absolutamente diminutos, es verdad, pero es la escala. Y sin cabeza. Si además del pegamento que utilicéis, normalmente será cola blanca, para fijar las tablas, le ponéis los clavitos, conseguís dos cosas. Una, se va a quedar más rígido antes y va a dar el efecto de la tabla de cubierta del barco de real. Las tablas de cubierta no iban pegadas, iban clavadas. Entonces, acordaros siempre de la cubierta de ir de cuaderna a cuaderna, siempre acabar cada tabla en una cuaderna donde empieza la siguiente y darle el efecto alterno. Una tabla no puede estar el final de una tabla junto a su paralela. Tienen que estar alternas. Ese es un efecto muy bonito que queda en la cubierta y que va a ser muy, muy agradable cuando se vea la técnica, cuando se vea el barco terminado, ¿eh? Ahora, cuando tengamos la cubierta hecha, explicaré los siguientes pasos, que son cómo hacer los alcázares y los castillos del barco. Antes de pasar al alcázar o al castillo de cada uno de los modelos, ya estamos hablando de modelos, vamos a hablar de la otra técnica para hacer un casco, la técnica de la cuaderna tradicional. Esta técnica es bastante más compleja que la que acabamos de explicar porque estamos trabajando con una estructura mucho más endeble. Es una estructura que en principio dispondremos de una madera longitudinal, que es la quilla, de proa a popa, de la que saldrán una serie de costillas. Por decirlo en árbol popular, una serie de costillas son unas cuadernas que por supuesto también estarán alineadas a 90 grados con respecto a la quilla, pero que solamente tocarán en la quilla en un punto muy diminuto, en un punto justo donde encaje en la quilla. Y sobre ellas la sobrequilla. Es verdad que si queremos hacerlo realmente modelo y no nos importa perder el tiempo en zonas que no se van a ver, para darle mayor resistencia a este tipo de estructura, podemos añadir las varengas que van a sujetarle por ambos lados cada una de las cuadernas a la quilla. En este procedimiento ya se cambia la técnica del casco, de forrado del casco, porque ignoramos el forrado hasta después de la cubierta. ¿Por qué? Nosotros tenemos ahora mismo en este planteamiento, hemos hecho una línea, una quilla, tenemos un esqueleto que son las cuadernas, pero no podemos ponernos a forrar porque esas piezas que antes he enseñado de las cuadernas apenas son esto. Por lo tanto, es imposible forrar sin que eso salte en pedacitos cada vez que tengamos que tensar o darle curvatura a una de las tracas de forro del casco. Aquí es donde pasamos a la técnica de hacer primero una cubierta o una batería. Depende del modelo de barco, si es un navío grande, normalmente es más fácil, es mejor hacer una batería. Si es una fragata que solamente lleva la cubierta, pues por ejemplo, en el modelo podemos hacer la cubierta. ¿Cómo? Apoyado sobre la quilla, levantaremos una serie de pilares sobre los cuales apoyamos unos baos que van del babor a estribor, de estribor a babor, en cada una de las cuadernas, apoyados en estas con unos durmientes, que son unos triángulos de madera que cogen el bao que va del, insisto, va de banda a banda, co lo cogen a la cuaderna. Haremos todo ese trabajo, cuaderna por cuaderna, la que tengamos, sin dejarnos ninguna. Apoyarán las cuadernas a la altura determinada, apoyarán en las cuadernas, los baos en las cuadernas, y en el centro del bao habrá un puntal que llegará hasta la quilla. Ya tendremos la estructura un poquito más hecha, ¿eh? Ya tenemos algo más, pero sigue siendo una estructura endeble como para poderla forrar. Os voy a enseñar una foto vieja de este que tengo aquí a mi lado, de cómo es ese trabajo, cómo queda antes de pasar a la realización de la cubierta. Esta es, como podéis ver, la estructura del galeón que tengo aquí a mi lado, hecha con cuaderna tradicional. Se pueden apreciar los puntales y lo que no se ve muy bien, porque la foto es del año 90 y algo, cuando se hizo, se pueden ver los puntales donde apoya la cubierta. En esta foto podéis ver la cubierta hecha antes de empezar a forrar el casco. Conseguimos de esta manera darle una extraordinaria
rigidez antes de proceder a forrar el barco. Como podéis imaginar, este tipo de construcción no es la ideal para empezar a trabajar en esta ocasión. Puede pasar que se rompa, tiremos la maqueta y nos olvidemos del hobby porque no merezca la pena, ¿no? Pero nada más buena realidad. Si conseguís acabar ese tipo de técnica, os va a llenar satisfacción el barco. Como habéis visto en las fotos, se han apoyado unos puntales, se han cubierto unos vaos de banda a banda del barco y se ha hecho la cubierta. De esta forma tenemos la estructura, el esqueleto inicial, lo tenemos fijado por la propia cubierta, porque ha conseguido darle rigidez. A partir de ahí podemos empezar a hacer el casco, como hemos dicho antes, salvando el matiz que habíamos hablado de rellenar con madera de balsa en los huecos entre las primeras cuadernas, que aquí lo vamos a ignorar. Aquí vamos a hacer una como se, una roza, por decirlo de una manera, en la que ya la habremos hecho antes de montarla, por supuesto, donde encajaremos el forro, el final de cada una de las tablas de forrado del casco. Cuando apoyemos en la mura contra la quilla, lo haremos en esa roza, en esa ranura que irá longitudinal a lo largo de toda la quilla, ¿eh? Entonces, a partir de ahí ya seguiremos el mismo tipo de forrado que hemos hablado antes. Haremos las primeras tablas más importantes, suelen ser siempre tener referencia como he dicho antes, con la línea de agua y porque además son las más fáciles, son las que nos van a ir añadiendo una importante resistencia al casco, al esqueleto, que todavía no es un casco, y podremos forrar con la misma técnica que hemos dicho antes, que es listón de madera humedecido y doblado a base del calor que desprende el roce de esta madera con un soldador de electricista, un soldador normal y corriente de los que se usan para soldar estaño. Supongo que habrá compañeros que tendrán otras técnicas, como los plegalistones que venden, pero yo a mí me gusta, esa ha dado mucho resultado. Seguiremos por el mismo camino, forrando, intentaremos llegar, como he visto en la foto anterior, forrar la parte del alcázar del castillo y tendremos el casco terminado. Igual que el otro, lo protegeremos con una capa de buen tapaporos y lo dejaremos como está. Ahora viene la parte, digamos, de hacer la obra viva, perdón, la obra muerta, la arboladura, todo lo que son mástiles y maniobras. Para esto es muy importante que os hagáis con un fijador de cascos. Es una pieza, la venden, pero yo recomiendo, porque las que venden siempre tienen un tamaño que siempre no nos cuadra, por alguna razón. Es tan sencillo como coger dos listones de madera normal y corriente. Sencilla, ponerles unos tornillos de apriete en cada lado y fijarlos a una especie de soporte como este. En lugar de estar la lupa, estaría esos listones. Esos listones, pondríamos la quilla en ellos, lo apretaríamos a fijaríamos todos los puntos de apriete que haya que apretar para tener siempre el casco sujeto por la quilla. Si hemos hecho el casco bien hecho, si está todo bien terminado, la quilla no tiene por qué sufrir. Tampoco es muy, muy, muy interesante maltratar demasiado ese artilugio porque este sirve para unos primeros trabajos. Yo recomiendo que una vez que el casco esté terminado, bien terminado, se ponga en una peana en la que va a ir definitivamente, que se trabaje todo lo que es mástiles y todo lo que es arboladura, todo lo que es trabajo sobre cubierta, se trabaje sobre el barco ya en la peana que lo contendrá en su día para el resto del tiempo, ¿no? Así evitamos pues que, por ejemplo, esos listones que hemos hablado de apriete a lo largo de la quilla se puedan soltar, un mal movimiento, pues lo podemos evitar. Es una técnica que cada uno, cada maestro tiene su librito, yo prefiero usar ese artilugio el menor tiempo posible, el indispensable que es necesario a veces, pero una vez que ya el casco está terminado y se puede apoyar, debe estar apoyado como está este en donde va a reposar. No sé si lo veis. ¿Dónde? Y a partir de ahí, trabajar con él, porque no hace falta tocar para nada más el casco. Hará falta tocarlo para darle los barnices mates, los protectores de madera o las pinturas que sean necesarias. Pero eso se puede hacer luego volviendo a utilizar ese aparato que he dicho. Y es importante, mi consejo es toda la arboladura trabajarla sobre el apoyo del barco, porque luego un golpe cuando has puesto mástiles, un golpe cuando está hecho la cubierta del alcázar, por ejemplo, es muy difícil de reparar.
Bueno, pues a estas alturas hemos hecho el casco, lo hemos protegido con tapaporos, hemos hecho la cubierta, que hemos protegido igualmente con tapaporos, la cubierta, e insisto, hay que tener mucho cuidado con los pegamentos, que no dejen ninguna marca, que no dejen ningún resto que pueda sobre la madera, porque no se puede quitar. Hemos hecho, en definitiva, el casco del barco y ahora hay que empezar con toda la arboladura. Respecto a la voladura, me remito a lo que he dicho antes. Hay que tener muy en cuenta, aunque aquí es más difícil conseguirlo, hay que tener muy en cuenta que los mástiles son macizos en los barcos reales, pero como estamos hablando de una maqueta, vamos a atenernos a el material que trae la caja de la maqueta. Si cuando abrís la caja veréis que hay unos listones de madera, suelen tener todos 1 metro de largo, es la medida estándar, de varios grosores y de diferentes, a veces de diferentes tipos de madera. Los mástiles no eran iguales desde la fondadura hasta el tope. Entonces yo recomiendo que con un poquito de paciencia, dado que como estamos hablando de maquetas y de inicio, no tenemos herramientas o tornos que nos puedan ayudar, con un poquito de paciencia se consiga reducir un poquito. Primero lo que tenemos que hacer es cortar esos listones que nos trae la caja, cortarlos a la distancia que necesitamos para llegar a la primera cofa. Si depende el número de palos que lleve, la primera cofa, que es donde acaba el palo. Por ejemplo, vamos a hablar del palo mayor, donde acaba el palo mayor. Se corta el listón y una vez cortado el listón, yo recomiendo que se le rebaje ligeramente en el sentido de cubierta hacia tope, hacia cofa. ¿Por qué? Pues porque los barcos en realidad, los mástiles en realidad no eran macizos, por lo tanto no eran redondos, no eran una sola pieza, sino que eran mástiles que se hacían a base de piezas, claro, por la misma razón de antes, porque no existían de ese tamaño, se conseguía ir reduciendo para evitar peso, para un montón de razones más, para los anclajes de las cofas, se iba reduciendo el diámetro de los mástiles según íbamos subiendo en altura. Entonces, como el listón redondo que nos van a traer en la caja no va reducido, pues vamos a darle ese efecto que quedaría mejor. ¿Cómo? Reduciendo a base de lija, intentando que quede, si no disponemos de un torno, que quede lo más similar posible. Luego, una buena técnica para conseguir un perfecto acabado también es con un cúter bien afilado y mucha paciencia hacer las marcas de lo que serían en realidad las piezas de madera que conforman el mástil. Igual que hemos hablado de la cubierta, piezas de madera alternas en las que iban uniéndose hasta darle forma al mástil. En el Museo Naval hay un recuerdo, hace tiempo que no voy, pero recuerdo que en la sala principal hay la base de un palo mayor, creo que del navío Santa Ana, no me acuerdo bien, en el que se ve perfectamente cómo se construían los mástiles en el siglo XIX y XVIII. Es importante tenerlo en cuenta, aunque si no se puede ir al museo, hay fotos en internet de este tipo de embarcaciones, no mucho. Bueno, tenemos los mástiles, hay que empezar a subir mástiles. Las cofas que vienen hechas en las maquetas, se monta, todas las piezas vienen ya preparadas, precortadas, se montan las cofas, se montan mastelerillos, se monta toda la madera, y hablo de madera. De madera, lo que son las piezas de madera de los mástiles. Una vez decoradas o talladas, como os he dicho, siguiendo las líneas como si fuera verdad, y aprovechamos antes de seguir adelante para darle lo que se hacía. Entonces, enrollarlos con cabo del que venden las grandes marcas o del que irá mismo en la caja, darle el aspecto de lo que era un mástil en realidad. O sea, iban protegidos, aparte de pegados y bien encolados, iban protegidos con unos atados alrededor de ellos con maromas de cierto tamaño. Darle esas formas. Ya lo tenemos puesto. No hacemos nada, no ponemos nada, o ven que es, no ponemos nada, y nos centramos ahora en el tema de los vergas y gavias. El proceso es el mismo, hay que escoger cada una de las piezas de listón cilíndrico que nos llega en el barco, y sí que en las gavias es más importante hacerle ese trabajo, porque ahí es donde más se va a notar. En un mástil se va a ver menos, pero en las gavias y en las vergas sí que se va a notar que esa reducción de diámetro que se va a darle desde el centro hasta las puntas. Como podéis ver aquí, por ejemplo, se aprecia que va a menos, ¿no? Es muy importante.
Una vez que tenemos todo cortado y todas las piezas redondeadas y debidamente lijadas, vamos a proceder a prepararlas para su emberrado. Como podéis ver, en la verga del Bowpress, esta de aquí ya está montada, por supuesto, pero lleva una serie de nudos, de cabos enrollados. Todo eso es lo que hay que montar antes de envergarla. Esta es la verga del Bowpress, en este caso en el Bowpress, o en las vergas y gavias de mástiles y mastelerillos, ¿no? Es importante hacerlo antes, atenerse en este caso a más a cualquier tipo que encontréis que a los planos de los barcos, porque las velas que vamos a poner en ellos, si va con velas, si van plegadas o desplegadas, van a ir cogidas a través, como se hacía entonces. Entonces, en aquellos tiempos, cada llevaba un hollado en el que con un trozo de cabo que se amarraba a la verga y se fijaba. Se podía pasar años sin que nadie la soltara, aunque no era habitual. Al final de cada travesía se soltaban todas las velas, todo el trapo se quitaba de la madera para mantenimiento, para cuidados, para simple sustitución, ¿no? Entonces, es importante que una vez que hemos puesto los mástiles y los mastelerillos y tenemos todas las vergas debidamente con todo lo que necesiten ya montado, lo más importante ya a partir de ahí es establecer a través de los planos del barco dónde va cada cosa. A mí me gusta subir la gavia, las vergas, sea cual sea, me gusta subirlas como si lo estuvieran haciendo una tripulación de verdad. ¿Qué quiere decir? Esta verga de mayor que tenéis aquí puede bajar y subir en este barco perfectamente sin que tengáis una tripulación que lo haga. Antes de subirla, se le fijó la vela, se desplegó, se volvió a recoger la vela tirando de amantillos y de la vela, se plegó como si lo hubiera plegado una tripulación de verdad y se subió al mástil con las correspondientes poleas dobles y triples, en este caso, que es la mayor, con reenvíos a las mesas de guarnición que corresponden. No se puede mover, no se puede enseñar, pero se va haciendo así. Y ya el ir pasando hilos para hacer toda la maniobra, primero se hace toda la jarcia. En mi caso, concretamente, yo prefiero hacer los obenques al final para no estar molestado para luego, si tengo que bajar drizas y escotas, no me molesten los obenques, que es los obenques luego llevan sus flechastes y es lo que forman las escalerillas típicas que se ven en este tipo de barcos. Entonces eso no te permite luego amarrar cada cabo a su mesa de guarnición. Y es importante, que es aquí donde yo quería llegar con el tema del modelismo y el maquetismo, es importante que se hagan las agujas correctas, que cada cabo de labor vaya al sitio que le corresponde. Normalmente vienen los planos, pero si no, hay mucha información en el mundo de internet para encontrarlos. Bajarlos a cada mesa de. A cada mesa. Cada mesa. Cada guarnición. Bajarlos. Amarrarlos bien. Con ochos. Lleva mucho tiempo, lo sé, pero cuando terminéis os va a gustar cómo queda. Y adujarlos como si fuese de verdad. O sea, aquí en este mundo de las cubiertas de los barcos, el casco podemos haber omitido algunos detalles, si queréis, por dentro, que no se van a ver, aunque no lo recomiendo. Aquí en el caso de la cubierta, que es lo que más se va a ver, os recomiendo que dejéis mucho tiempo en ello, que os dediquéis de verdad a llevar cada cabo a su sitio. Si en los planos no está, seguro que encontréis los libros donde tenéis. Y sobre todo, lo más bonito de un barco de estos es ver que todo está hecho como si fuera de verdad. Cada cabo adujado en su sitio, cada reenvío por su pole, con su polea correspondiente a sus cabillas, en los cabilleros, y que ninguno vaya, pues, entre otros, cruzándose con otros hilos. Eso lo va a dar el sentido común. Es muy complicado en una charla así explicar técnicas detalladas de construcción, porque hace falta dibujos, hace falta pequeños detalles. Pero básicamente lo que he querido decir con estas palabras es que si te gusta el modelismo naval y empiezas por una maqueta, no te quedes en la maqueta, conviértela en un modelo. Por ejemplo, hay maquetas carísimas en el mercado de navíos importantes de línea
de nuestra historia y de la historia europea, llámese el que se llame, desde Santísima Trinidad hasta el Victory, en las que fabricadas por casas muy importantes, voy a dar nombres, no importa, Corel, Amati, por ejemplo, en las que vemos que las puertas de los cañones no, a alguien se les olvidó poner el cabito del que se tiraba desde dentro para abrir la tronera. Eso queda muy mal. Eso es una maqueta, no es un modelo naval. Las cureñas de los cañones no iban puestas en cubierta, como veréis en internet en muchas fotos, no iban puestas en cubierta sin más el cañón suelto, ¿no? Porque claro, el cañón suelto era más mortífera como arma que los del enemigo. Cada cañón en cubierta de llevar sus poleas de acercamiento a la tronera, de fijación y la estacha o la buen trozo de maroma de retención y freno cuando el cañón disparaba. Entonces, yo considero más valioso un cañón con algún defectillo en la ejecución de la cureña, si me apuras, sin entrar en un detalle de que las ruedas están diminutas, por ejemplo, les falte un matiz metálico, bien, pero que lleve su aparejo en la cubierta, me parece mucho mejor trabajo que el mejor cañón fabricado en kit que compréis en una caja y que lo pongáis sin más, pegadito con cuatro puntos de pegamento en la cubierta para que quede bonito. En absoluto. Creo que, como he dicho al principio, la diferencia para que esto te apasione es que te dejes el tiempo y la vista, en mi caso, en este trabajo, porque yo puedo haber estado una hora haciendo un nudo, o intentando adujar en un cabillero, intentando adujar una triza que tiene 0,2 milímetros de grosor. Vale, está una hora, me he equivocado 20 veces, se me ha escapado de la cabilla 19 veces, pero cuando en la número 20 la he conseguido cerrar el 8 y luego he adujado y lo he dejado colgando, con unas técnicas que se contarán más adelante, como si fuera de verdad el peso del cabo, pues la verdad es que disfrutas mucho y cada día deseas empezar un siguiente modelo. No he acabado este, que estoy terminando los flechastes y ya he empezado a construir esta vez otro tipo de barco, pero bueno, porque disfrutas con ello, ¿no? Este hobby, cuando se aprenden las técnicas y cuando se ponen en práctica y cuando le dedicas cariño al tema, este hobby se convierte en una pasión. Es lo más gratificante que hay, es mirar una cubierta de un barco en el que parezca que acaban de bajarse la tripulación. Está sucia, no está como las maquetas que venden. Está llena de trastos, no como las maquetas que venden. Hay cabos tirados por el suelo. Hay toneles de agua atados. Incluso las maderas no están pulidas y barnizadas y preciosas como salen las maquetas, porque esa no era la realidad. Las velas eran blancas cuando las ponían el primer día, solo el primer día. Luego, pues la sal del mar y el viento y el polvo e incluso el humo de los combates las volvían otro color. Entonces, la clave está en hacer un modelo naval es en que parezca real. O sea, puede flotar o no flotar. Yo tengo la manía de lastrarlos para que floten y para que una vez en el agua se encuentra una tripulación de 100 hombres que necesitaban este tipo de barcos a esta escala, pues lo puede hacer navegar perfectamente, ¿no? Que parezca eso, que parezca un modelo naval, que no parezca una maqueta. Cuando consigas hacer un modelo naval de verdad, te va a apasionar y no vas a ver el final de uno para empezar el siguiente. Esta ha sido una charla inicial para invitaros a dedicaros a un hobby apasionante. Simplemente con que leáis todo lo que hay en internet, o incluso revistas especializadas, todo lo que hay por ahí de imágenes, técnicas, cómo se hacen los barcos, cómo se aparejan, sobre todo los grandes navíos del 19, que son para mí los mejores barcos que ha habido en este sentido, sobre el agua. De verdad que van a llenaros de satisfacción y os va a apetecer no terminar uno para empezar el siguiente. Más adelante, si la Liga Naval lo considera, entraremos en más detalles de técnicas concretas para fabricar algún tipo de parte del barco. Por ejemplo, pues construir las puertas de los cañones como si fueran de verdad. Por ejemplo, el tema de los timones para que funcionen como funciona en este barco, el pinzote
o un timón de rueda como en un gran navío con todos sus reenvíos hasta el timón, hasta la pala del timón. Podemos entrar en todas esas técnicas poco a poco. Es verdad que hará falta preparar un poquito con imágenes, pero el hecho de que te guste el modelismo también implica que te guste compartir lo que sabes, porque compartiéndolo siempre habrá alguien que te enseñe algo más y puedas aprender. Y al final no deja de ser, pues, enriquecer una pasión que de verdad llena, llena, llena del todo. Como estaba diciendo, esto es una charla iniciática, por decirlo de alguna manera, y sin pretensiones. Me gustaría, si alguien quiere compartir conmigo técnicas, comentarios o algún tipo de información, por supuesto, a través de la Liga Naval, estaría encantado de dedicarle más tiempo del que lamentablemente le dedico por diferentes razones y colaborar mucho más intensamente porque creo que es enriquecedor para todos. Creo que para este tipo de charlas poco más hay que decir. Realmente podríamos estar hablando meses de las técnicas de construcción naval, pero bueno, esto no era más que un principio. Solo me queda desearos lo que os he deseado al principio a todos los socios y amigos de la Liga Naval Española: tener mucho cuidado, quedaros en casa mientras sea preciso. Este es un buen entretenimiento. He avanzado más en este barco en estos días que llevamos confinados que lo que había hecho en los últimos 2 años. Y tener cuidado. Tenemos que seguir aquí haciendo, disfrutando de la Liga Naval, disfrutando de nuestro mar y disfrutando de nuestra historia. Un saludo para todos y hasta pronto.